Mañanas de Nexo, 89.5 FM. Comenzamos. Todo ha cambiado desde que te conocí. No soy el mismo de antes. Borraste mi pasado, cambiaste mi presente. Contigo mi futuro es mucho mejor, Señor. Siento que me falta todo si me faltas tú. Tú eres mi medicina, mi fuerza a seguir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, nexoneros. ¿Cómo me les va? Estamos gozosos y contentos de estar acá. Ya teníamos rato de no hacer un Mañanas de Nexo, pero hoy tenemos un invitadazo especial del género urbano y no es nada más y nada menos que Luis Gutiérrez. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, Dios les bendiga. Es un placer poder estar acá en Radio Nexo. Agradecido con Dios por la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en gran manera. Por acá el Jifro, la voz imparable, reportando. Pero está muy contento de estar acá. Bueno, Luis, contame. Ahorita estamos escuchando un tema tuyo. Acá hasta lo voy a subir para que los nexoneros escuchen. Tú eres mi medicina, mi fuerza a seguir. Qué genial. Contame, Luis, contame cómo surgió esta iniciativa de este proyecto musical. Bueno, el tema Todo por Amor es el tema más reciente que Dios me ha permitido grabar. Es el tema, por decir así, promocional. Es un tema que habla acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Podría decirte de que en este tema Todo por Amor habla acerca de la medicina, donde pues Dios es la mejor medicina que pudo llegar a mi vida cuando me habían detectado que tenía cáncer. Y Dios me ha sanado cáncer a mí. Y aún con todo lo que pudiera estar haciendo en este momento, no podría pagar todo lo que Dios ha hecho por mí. Y es por ende que este tema se llama Todo por Amor y el disco por eso lleva ese nombre, Todo por Amor. De hecho, acá tengo mi copia ya. Acá está la portada. Me gusta mucho la portada. ¿Vos le elegiste el diseño y todo? Claro que sí. De hecho, pues... creo que se puede apreciar si ven, ahí desde la cámara. Si ven en la parte de abajo donde dice LG Flow, la voz imparable, MP3 es un disco que lleva 4 en 1. Entonces, la prioridad en este disco fue de que saliera Jesús y su imagen en la parte de al lado. No sé si lo pueden apreciar a este lado. Entonces, la idea es mostrar el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Y esa es la importancia, básicamente, en este disco, que conozcan respecto a él. Mis letras son cristocéntricas y la idea es esa, poder llevar un mensaje positivo a través de la música. Qué genial, Luis. Bueno, te felicitamos por esa grandiosa iniciativa, pero queremos conocer más de Luis, no como LG Flow, porque ese es tu nombre artístico, ¿no? Así por es. El que te estás dando a conocer a las personas, al público en general, pero quiero preguntarte, ¿quién es Luis Gutiérrez? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue que decidiste comenzar a incursionar en la composición de la música, en el género urbano y a transmitir la palabra de Dios a través de tu música? Contanos más de vos. Bueno, Luis Gutiérrez es un joven que nace en 1990, un 26 de noviembre, al lado del norte del país, Estelí, Pueblo Nuevo. Y vengo de una familia cristiana. Y ¿cómo te podría decir? Viví un tiempo en Jinotega. Parte de mi vida la pasé allá. Mi infancia no fue tan buena, porque solamente crecí con mi mamá, solamente vi el reflejo de ella siendo madre y padre a la misma vez para mí. Pero gracias a Dios, hace 3 años conocí a mi papá. Entonces, ¿qué te puedo decir? Fui un joven que estuvo metido en las drogas, estuvo metido en el alcohol, estuve metido en la pega, estuve metido en pandillas, tuve que robar sin necesidad de hacerlo, porque siempre tenía para poder sustentar mi vicio. Pero hay un dicho que dicen que el que anda con lobos a aullar aprende, y eso es lo que yo hacía con los jefes de pandilla. Iba aprendiendo cada día más de la calle, pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, de ahí fue donde me sacó, de las calles, de las drogas, del alcohol, donde un joven había crecido con odio, con resentimiento, con amargura, que yo había jurado que el día que yo conociera a mi papá le iba a dar muchos golpes por los cuales él había ocasionado muchas cosas. Pero
Eso lo pensé cuando estaba alejado de Cristo. Y una vez que yo ya vine a los pies de Cristo, yo dije, yo no puedo seguir trabajando o no puedo estar de esta manera sirviéndole al Señor. Entonces, lo que hice fue prácticamente viajar hasta el lado del norte del país, ya yo viviendo en la ciudad de Masaya, a pedirle perdón a mi papá y poder tener esa comunión, esa unión con él y poder tener esa armonía como la misma Biblia me lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen. Entonces, mi convicción era estar bien con mi mamá y estar bien con mi papá. Y así sucesivamente fue que yo me fui saliendo de las drogas. Llegó un momento determinado en el que vinieron muchas circunstancias a mi vida, que fue lo que mencionaba anteriormente, que una de las cosas, Dios ha hecho muchas cosas grandes en mi vida, pero una de ellas, la más grande, fue que Dios me sanó de cáncer cuando los doctores me habían detectado que tenía punto de leucemia. Eso fue algo tremendo. Ya estuviera muerto ya hace muchos años atrás, pero en el amor y en la misericordia del Señor que me da la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes, porque mientras hoy yo estoy aquí, hay otros que ya no están, hay otros que están en un hospital y hay otros que están en una cárcel por sus malas decisiones. Y quiero decirles de que así como Dios lo ha hecho conmigo, así Dios también lo puede hacer contigo. Todo es que tengas esa dependencia en tu corazón de poder seguir hacia adelante y poder llegar a triunfar en Cristo Jesús y poder lograr tus metas, porque eso es una de las cosas más importantes. Y te digo, yo no quería hacer música, yo no quería estar en la música, yo quería ser un futbolista. De hecho, en Jinotega fui uno de los futbolistas de la selección juvenil, y así sucesivamente fue que yo comencé a entrar en el deporte. Pero ya estando en Cristo Jesús, me invitaron a cantar una vez en un talent show. Y ahí fue donde unos pastores me dijeron que Dios me había dado el talento para poder cantar y para poder llevar un mensaje positivo a la juventud. Y me instaron y me animaron a que yo pudiera hacer música y a poder escribir mis propias canciones. Y fue entonces cuando comencé a buscar un productor para hacer algo ya más profesional y poder llevar algo de calidad, porque a Dios se le entrega lo mejor. Y así sucesivamente fue que comencé a entrar en la música, a escribir mis propias canciones. Y he tenido la oportunidad de escribir para otros salmistas de Nicaragua también, y también para extranjeros que también he escrito. Decinos los nombres. No podría decir los nombres de ellos, pero sí he escrito para varios. Wow. Y son muy conocidos. Sí, son conocidos. Son conocidos. De hecho, quiero mandarle un saludo a MacBig, el evangelista. Saludos para él, para Albert Joe, para Los Bendecidos, para Triple M, para Anderson en la Clave, para la mayoría del género urbano en Nicaragua, que son jóvenes que se están esforzando también para llevar un mensaje positivo a través de la música. Que de hecho Anderson en la Clave va a tener una actividad ahorita también. Saludos para él. Y también para Triple M, que está con el Ministerio Jesús es el Rey, trabajando también. Que Dios los bendiga en gran manera a toditos ellos. Que sean de mucha bendición para la juventud, porque eso es lo que necesitan los jóvenes, jóvenes que lleven un mensaje positivo a través de la música. Amén, esos son los artistas que necesita Nicaragua. Luis, contanos, ¿cuál ha sido como ese obstáculo que vos has enfrentado que te ha dicho o te ha hecho pensar en algún momento, no, yo quiero dejar esto o no? Pero bueno, sabemos que has continuado en esa carrera, pero me imagino que han llegado momentos a tu vida donde han servido como de obstáculos, donde has querido tal vez abandonar ese ministerio, pero el Señor te ha dado la gracia para continuar. ¿Cuáles han sido esos momentos cruciales en tu vida donde quizás quisiste tirar la toalla, pero no lo hiciste? Eso me pasó, podría decirte, como en el año 2008, 2007, por ahí, cuando este género no era muy bien aceptado por la misma por los mismos cristianos. Y muchas veces nos cerraron las puertas, muchas veces dijeron que no, que esto era del diablo, que esto no era algo que edificaba las vidas, que esto no era algo que transmitía. Y te podría decir que en ese tiempo sí pude haberme dado y echado para atrás y en decir ya no quiero seguir haciendo esto, porque muchas veces la misma gente que tenés alrededor son las que te cierran las puertas. Pero cuando ya llegas a una madurez espiritual y puedes entender y comprender este caminar, entonces te das cuenta de que esto te sirve como una lección para hoy en día. Y ya cuando estás maduro en la fe, entonces ya puedes avanzar y puedes tener esa convicción de que todo va a salir bien si uno deposita
todo en Dios. Y qué te digo, el talento que tengo se lo debo a Dios, todo lo que hoy en día soy se lo debo a Dios. Y hoy en día podría decirte que no me podría hacer retroceder nada, porque mi fe y mi convicción está en Dios. Como se dice, nosotros andamos por fe y no por vista. Amén. Y contanos, ¿tenés alguna gira musical? ¿Has estado tal vez ministrando en algunos lugares? ¿Vas a ministrar en los próximos meses? ¿Tenés alguna gira musical por el momento, Luis? Por ahora no. Por ahora no tengo una gira o una agenda para decir que vamos a estar en tal lugar, no. Pero sí, ya teníamos una trayectoria de que veníamos haciendo actividades masivas. ¿En qué lugares has estado? Te podría decir que he estado en casi en toda Nicaragua. Lo único que me hace falta es estar en La Raaz y en Laguna de Perlas. Son los únicos dos lugares que no conozco en Nicaragua. De ahí, para la gloria y honra de Dios, me ha permitido estar en todo Nicaragua. Y gracias a Dios que también he salido fuera del país. ¿A dónde? Queremos saber. Bueno, he estado en Honduras, en Belice y El Salvador. Y mi música, pues, que se ha regado ya a otros países a través de las plataformas, pero ya personalmente yo sí he viajado a otros países, que Dios me ha dado la oportunidad de poder viajar y poder hacer muchas actividades. Ok, Luis, estamos escuchando acá tu tema musical, Todo por Amor. ¿Cuál es el mensaje detrás de esta canción? ¿Qué te llevó a escribirla? ¿Cuál fue el contexto en el que te encontrabas cuando escribiste esta canción? Como le mencionaba anteriormente, este tema básicamente va demostrado hacia el amor y la misericordia de Dios para la que tuvo conmigo. Fue un tema que venía trabajando durante muchos años, pero hasta ya hace, ¿qué te puedo decir? Año y medio fue que se trabajó este tema, se produjo completamente, pero sí, llevó aproximadamente unos 3-4 años para que este tema pudiera salir, porque, como le digo, habla acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida también, acerca de que Dios me sanó de cáncer y de todo lo que Él ha hecho por mí, y poder tener esa firmeza de poder seguir y avanzar y tener esa fe y esa convicción en Él, y que nada nos pueda separar del amor de Él. Amén. Si nos puedes recordar, Luis, ¿en qué plataformas podemos encontrar tu música o este disco? ¿En dónde lo podemos adquirir? Este disco es uno de los discos más nuevos que tengo por ahora. Es una de las cajas que tengo promocional. A ver si lo mostras ahí a la cámara para que la gente pueda verlo. Este es el disco promocional, que de hecho vamos a dejar uno para que ustedes, pues, lo puedan regalar y puedan regalárselo a uno de la audiencia, a uno de sus fieles de la audiencia. Y también a todos aquellos que están a través de Facebook, se pueden ganar un disco de esto, y que sea de mucha bendición para su vida, pero que sobre todas las cosas el nombre de Jesucristo sea exaltado. Y bueno, en Facebook salgo como LG Flow, La Voz Imparable. También ahí mismo en Facebook tengo tres plataformas: el grupo, que es LG Flow, La Voz Imparable, y Ministerio LG Flow, y mi Facebook personal, que es 505 LG Flow. Y también tengo mis dos canales de YouTube, como lo es LG Flow Música y LG Flow Blogs. ¿Por qué dos canales de YouTube? Porque en una subo todo lo que es la música y todo lo que son los videos, y en el otro hago todo lo que son las entrevistas en vivo, los conciertos en vivo, y ahí la gente va a conocer un poco más acerca de mí. Excelente. Entonces, si alguien quiere adquirir tu disco, puede contactarte a través de tus redes sociales, tu número telefónico. A ver si nos recordas tu número telefónico para que la gente tome nota ahí. Para que ustedes puedan adquirir este disco que está buenísimo. Luis Gutiérrez está incursionando en este mundo de la música, en el género urbano. Acá te digo que es bien solicitado este género, así que más de alguno va a querer tu disco. Así es. Yo muy contento, muy agradecido por todo el staff, por todo el equipo de trabajo de Radio Nexo, por darme la oportunidad de poder estar aquí. Mi número personal, que al que pueden contactarme para hacer las invitaciones, es el 8908-8174. Se los repito, 8908-8174. Y también, como le decía, darle las gracias, ¿verdad?, a MacVic, el evangelista, ¿verdad?, un gran amigo mío y colega de la música urbana. También a Ashley Aguilar, quiero también enviarle saludos a ella, que Dios la bendiga en gran manera. Y gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que me permite de poder estar aquí y poder presentarles este material que para mí ha sido de mucha bendición. Y también creo y sé de que también será de muchas bendiciones para su vida.
Amén. Bueno, ahí tenemos a Luis Gutiérrez, un cantante y compositor del género urbano. Y me gustaría, antes de finalizar, Luis, que le dieras un consejo a toda la juventud nicaragüense que también quieren incursionar como en este mundo, ¿no? Del género urbano, de escribir música, porque no falte el muchacho o la joven que dice, yo quisiera componer música de género urbano, pero tienen ese miedo, ese temor y están batallando, ¿no?, con muchas inseguridades provenientes de este mundo. Así que, ¿cuál sería el mensaje que LG Flow le daría a esa juventud? Bueno, lo primordial es poner esa convicción en Dios, preguntarle a Dios en qué área le vamos a servir, porque tal vez no van a estar en la misma área que yo estoy, como lo es la música, pero pueden estar en la predicación, puede estar en la evangelización. Hay otros que tienen todo ese equipo, y es sorprendente porque hay algunos que los ejercen completamente todo. Pero déjame decirte que tienes que atreverte y no tener ese miedo, esa inseguridad, ese temor, y que puedas luchar por tus sueños, por tus metas, y que muchos jóvenes más puedan dar un mensaje positivo a través de la música. Esfuérzate, como lo dice la palabra, que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque Jehová Dios estará con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Así que si Dios te ha dado el talento de hacer música, hazlo, esfuérzate. Y si Dios te ha dado el talento de componer, entonces componlas, y que otros también sean interpretadores de música, porque hay muchos que también escriben y las interpretan y les sale muy bien. Entonces anímense a que puedan seguir hacia adelante y a que puedan hacer sus propias músicas y que puedan compartir con los demás, porque te comparto, Dios me ha dado la oportunidad de estar con muchos salmistas de fuera del país, y sé que así como lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén, amén. Muchísimas gracias, LG Flow. Luis Gutiérrez, lo tuvimos acá en Nexo. Él dice que estaba en todos los medios, solo nosotros faltábamos, y estamos súper contentos y es un privilegio tenerlo acá. Esperamos que sigas creciendo en este género, en este mundo de la música. De verdad que ese mundo necesita más personas como Luis Gutiérrez que quieran incursionar en este género y que lleven una música limpia, una música que edifique, que evangelice a esa nueva generación. Y bueno, me despido de ustedes. Ya saben, si quieren adquirir el disco de Luis Gutiérrez, LG Flow, pueden escribirnos en cabina al 880-2203. Pueden comunicarse conmigo para que ustedes puedan adquirir este disco. El primero que escriba, por supuesto que le vamos a dar de regalía este super disco para que usted pueda disfrutar de la música de LG Flow. Así que nos vemos en un próximo programa de Mañanas de Nexo. Estuvo con ustedes Stephanie Flores y LG Flow. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Siento que me falta todo si me faltas tú. Tú eres mi medicina, mi fuerza a seguir. El sacrificio.